sábado de la novena semana de tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencia en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el último día en que leemos a San Marcos. Falta todavía la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero eso lo leemos en la Semana Santa y en la Pascua. El lunes empezaremos el Evangelio de Mateo. Esta última página es un contraste entre los dos letrados y la pobre viuda. A los letrados judíos, dice Jesús, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias. Buscan los asientos de honor y los primeros puestos. Además de orgullosos, son también avaros, devoran los bienes de las viudas. Mientras que la viuda pobre se acerca a la alcancía del templo, y de un modo discreto, sin imaginar que la están mirando nada menos que el Mesías y sus discípulos, deposita ahí dos moneditas. Ha echado, comenta Jesús, en la alcancía más que nadie, porque ha echado todo lo que tenía para vivir. Jesús les denuncia su hipocresía, corrupción y cómo son estafadores, que se aprovechan de la fe del pueblo para favorecer sus mezquinos intereses. Jesús ve que mientras los letrados solo buscan acumular, la viuda da con generosidad. La pobre viuda representa al pueblo de Israel, excluido social, es la viuda y económicamente es pobre. Al contrario del joven rico, la viuda no da de lo que le sobra, sino que pone en manos de Dios todo lo que tiene. Jesús cambia así el concepto de limosna parcial por el de la solidaridad total. Dios ha actuado como esta pobre viuda. Él nos ha dado todo lo que tiene y nos ha dado lo mejor y lo último que más quería, su propio Hijo. Y este ha venido a hacer lo mismo. Él ha venido a servir y a dar. Él fue pobre y sin embargo se puso a servir a todos. Él es el servidor de todos, el esclavo por autonomía. Y su modo de ser Dios es la pobreza. ¿En cuál de las dos estampas quedamos retratados nosotros? ¿Buscando los primeros lugares o tratando de hacer el bien sin llamar la atención? ¿Somos idólatras del dinero o somos desprendidos? ¿Damos lo que nos sobra o nos damos a nosotros mismos y sin factura? A la buena mujer no le aplaudieron los hombres, que no se hubieran dado ni cuenta ni si no llega por la observación de Jesús. Pero Jesús sí se dio cuenta y la puso como modelo para generaciones y generaciones de cristianos.
y le aplaudió Dios. El Señor que ve en lo oculto, te lo recompensará, había dicho Jesús en el Sermón de la Montaña. Dios lo ve todo. Los que han recibido 10 talentos pueden dar más. Los que solo uno, menos. Pero Dios ve el corazón. No todos son líderes ni salen en los periódicos. Esta pobre mujer con sus 2 moneditas, pero dados con amor, es lo que contó para Jesús. En nuestra vida de cada día, ¿cuánto tiempo y cariño y atención damos, tanto a Dios como al prójimo? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.